estamos como cada domingo aquí comiendo, probando un nuevo restaurante en Chicago. Salud. Casi no grabo cuando voy a cenar, pero esta vez les tengo que grabar porque va a haber un show de... ¿va a haber un show de qué? De fireworks. Nos van a traer un dessert, un postre bien padre donde se prende y está grandote y está rico. Es de cotton candy de algo, de azúcar, así que no se lo pierdan. Miren, chavos, qué rico apareció esto. Hey, chocolate brownie with peanut butter jelly, some Alfredo, pretzel toffee and raspberry sauce. Please enjoy. Yummy. Thank you. Qué riquísimo. Estamos listos para probar esta delicia que tiene de todo: pretzel, chocolate, ice cream, marshmallow. Come on. Mm. This is a little. Qué rico estuvo. Miren, los drinks de aquí son un show, chavos. Oh my god, so cute. Padre. Estamos aquí en un restaurante bar donde hacen unos drinks super exóticos y llegó la hora de probarlos. Y esta es una infusión de diferentes ritmos. ¡Qué padre! More. Oh, bueno. Enseñen este exotic drink. Miren, mi pajarito que me estoy tomando. Miren este. Los pajaritos. Qué mamones, ¿no? ¿Qué drinks tan maricas? El mío tiene elote y mole. ¿Pueden ver? ¿Alguna vez han visto un drink con elote y mole? Pues aquí. Padre, toda la onda aquí con los pajaritos de Twitter. Hola chicos, hoy vengo de Chingame la Pupila. Pueden ver, estrenando chamarra. Y estamos aquí en las escaleras después de un buen tiempo, regresando en el año 2018 con todo el pie derecho. ¡Vamos! ¡Let's go! No mames, cagada, vean, dura. No sé qué era esta. Ya era video. Regular. Be careful, Tana. Qué rico se ve esto, chavos. Resolución para el 2018. No comer. Resolución. Mi resolución es hacer la media Ironman. Eso, resolución para el 2018. Ponerme un bikini en abril que voy a ir a Vegas. Oh, uy, resolución. No, pero un momento. Resolución 2018. Tener vida todo el año saludable. No, pero te compras un bikini extra largo. Aquí quedó grabado las resoluciones de cada uno, ¿eh? No van a fallar, chavos. Ya este video está grabado para siempre. Bye. Llegando al hotel, miren que está Vibrix. Con Little Details. Closecito. Un desk. Marble.
encanta la bañera. Mira, por ejemplo, para grabar, tú siempre te quieres ver cómo te vas a ver, ¿no? Entonces, esta es buenísima. Y entonces, para fotos y todo, funciona súper bien. Miren, aquí estoy con el afamado Gustavo Méndez, que hace mucho no lo veía. Y nos vinimos a encontrar aquí en New York. Solo que nos tocó un día muy, muy lluvioso. Ah, sí. Y un poco frío, pero bueno, aquí andamos. Saludos a todos. Saludos. Me voy a comer unos huevos con tostadas con steak y una buena combinación de una, creo que esto es papa, pero está hecho como un waffle en un lugar que se llama The Smith, muy rico. Aquí mi amiga bien saludable. Un cafecito. Miren, está bien bonito el lugar. Estoy aquí en New York. Hay un bar bien padre. Al rato lo vamos a venir a tomar un drink. Por cierto, estamos con mi amiga, la que dijo que no iba a tomar. Vamos a ver si lo logra. Chicos, estamos aquí en New York. Miren, ahí atrás está el Flatiron Building. Es un building así flaquito. Creo que hay oficinas por ahí. Estamos en Herald Square. Ahí viene todo el mundo a tomarse fotos. James Dean, Andy Warhol, of course. Thank you. Y como hoy estamos a dieta, esto es lo que vamos a comer: cebollines con limón y green tea. Yes. Y miren los summer rolls, yes, del shrimp, son muy ricos. Todos nos encanta la salsa y la vietnamita, ¿verdad? Of course, miren, arriba, al centro y para adentro. Yes. This is so good. Miren, tiene baby corn, tiene broccoli, chicken, mushrooms y noodles, of course. Se ve super deli, ¿no? Aladdin, the Broadway. Chicos, acabamos de salir de la obra de Aladdin. Estuvo padrísima, se la recomiendo cuando vengan a New York. Creo que es la tercera Broadway play que veo. La producción es fantástica. Una de mis cosas favoritas fue cómo montaron para crear la alfombra que vuela. Siempre fue como mi inquietud de ver cómo lo iban a lograr así en vivo. Me encantó, se la recomiendo. Y ahora vamos a ir a comer porque tenemos hambre. Wey, me llora un ojo porque no me puse mis lentes. Hay un tajito de ojo con la Kim. Miren, chicos, vamos a probar un té de rosas. Y literal tiene rosas, miren, en forma de rosas y tiene sus petalitos de rosa. No sé si sean comestibles, me imagino que sí. Y por aquí tenemos churro guajo, una mielecilla, ice cream y guajo de fresas con banana. Dios. What's up, New York?
¿Alguna vez habían visto una ventana circular? Pues aquí la tienen. Miren. As a place of movie scenes.